Jaime Pérez Renovales, el subsecretario de la Presidencia, asistió al Seminario Permanente 2020, fue protagonista del Seminario Permanente 2020 del Foro de Foros hace ya algunos meses y participa también en el debate sobre cómo recuperar la confianza y la credibilidad que se celebra aquí en Foro de Foros en La Granja. Jaime, muchas gracias por su... Un placer estar siempre con vosotros. Hablando de recuperar la confianza y la credibilidad, ¿cuándo se perdió la confianza? ¿Cuándo se ha perdido la credibilidad? Sí, la confianza y la credibilidad se pierden, o depende mucho el momento en que se pierde, en función de la situación general de la sociedad. O sea, yo creo que, sinceramente, que las instituciones españolas no están peor que lo han estado en otras épocas y no funcionan mal, desde luego. Y tenemos muchos ejemplos de ello. Otra cosa es que cada vez hay menos tolerancia, y eso es muy sano, hacia determinados comportamientos, y cada vez se demanda mayor actividad y hay un mayor nivel de exigencia en las instituciones democráticas, lo cual también es muy sano. Y entonces, pues bueno, cuando la gente lo está pasando mal, lo que quiere es que haya mucho rigor en los comportamientos públicos, y cuando no se percibe, puede pensar que hay una crisis de confianza. Pero bueno, el hecho mismo de que haya comportamientos que se produjeron hace tiempo y que son ahora cuando se están castigando por las instituciones, incluso refleja el buen funcionamiento de estas. Pero obviamente son cosas que hay que mejorar. Acerca de la Administración General del Estado, ¿qué es lo que funciona bien? ¿Qué es lo que funciona mal? ¿Qué es lo que habría que mejorar en líneas generales con respecto al Estado? Yo, la verdad es que la Administración General del Estado, quizá por las labores que desarrolla, no tiene un problema serio, por ejemplo, de capacitación de cargos públicos, de capacidad de atracción de personas de valía al desempeño de funciones públicas, que sí que pueden existir en otras capas de gobierno, ¿no? En el ámbito autonómico, locales. Si uno presta atención a la formación, al currículum vitae de la gente que ocupa puestos de director general, secretario de Estado, subsecretarios, ministros en la Administración General del Estado, se dará cuenta de que son personas que podían desempeñar puestos de trabajo relevantes en el sector privado y que, de hecho, en muchos casos los han desempeñado. Es decir, muchas veces se piensa, cuando se habla de la política, que la gente que está en un partido está ahí porque no tiene otro sitio donde ir. Yo creo que eso no es tan frecuente. Y, en cualquier caso, sería un problema en el supuesto de que personas de ese perfil accediesen luego a los puestos de responsabilidad en el gobierno una vez que se ganan las elecciones. Y eso no pasa. Ahora mismo se ha aprobado la Ley de Transparencia. Cualquier persona puede acudir al portal de la transparencia y ver el currículum vitae de cualquier alto cargo que hay en la Administración General del Estado. Y verá que son personas bastante capacitadas para el desempeño de su puesto de trabajo. Sí que es verdad que luego hay muchas capas administrativas, tienen que llenarse muchos puestos, y es ahí donde puede existir alguna dificultad en atraer personas de valía, ¿no? Y esto es lo que tenemos de nuevo que resolver en España. ¿El Poder Judicial está tan, aquí en España, el Poder Judicial está tan politizado como se dice, o habría que matizar, ¿no?, esa declaración que casi parece de carácter, ¿no?, universal, ¿no? Sí, efectivamente, es casi una declaración o casi un dicho popular, me atrevería a decir. Y desgraciadamente, esa afirmación suele venir motivada por una única circunstancia, que es el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que efectivamente se elige en el Parlamento, con una presencia muy importante de jueces y magistrados de carrera, pero que no son estrictamente elegidos por esos jueces y magistrados de carrera. Bueno, yo creo que se podría decir con propiedad que el Poder Judicial está politizado en el caso de que los jueces se nombrasen, pero los jueces de instrucción de primera instancia, de las audiencias provinciales, se nombrasen en función de su ideología política y luego tomasen decisiones en función de esa ideología política o de una influencia que ejerciese un gobierno, un partido político sobre ellos. Y de eso yo soy un convencido de que no ocurre en España. Es decir, los jueces juzgan conforme a derecho. A veces se equivocan y a veces aciertan, como ocurre con cualquier persona que desempeña un puesto de trabajo. Y muchas veces, analizando lo que ocurre en un proceso judicial concreto, vemos que un juez toma una decisión que se interpreta como que favorece al gobierno o al partido político de turno. Luego se toma otra y parece que no, que está en el sentido contrario. Bueno, pues la conclusión no podrá ser que se está actuando conforme a derecho y que no tenemos el conocimiento de los detalles de cada proceso como para poder emitir un juicio de hasta qué punto las decisiones que se toman en él son acertadas o no.
O sea, yo sinceramente creo que tenemos un sistema judicial con sus defectos bastante bueno, en el sentido de que cuando una persona tiene un problema, va a un juez y dicta una sentencia conforme a derecho. ¿Que se puede dictar antes esa sentencia? Pues posiblemente sí, y hay que poner todos los medios necesarios para que la justicia sea más rápida. Pero no creo que haya motivos para extender una queja generalizada de politización del Poder Judicial en el sentido de que las decisiones que toma cada día, cada tribunal de justicia, cada juez, cada magistrado, estén teñidas de una determinada ideología o sean consecuencia de una influencia que se ejerce por el Poder Ejecutivo o por los partidos políticos sobre ello. La cuestión relativa a los partidos políticos, el eterno debate en torno a los sistemas de financiación o también la estructura de funcionamiento interno de los mismos. Se necesitan mecanismos de regulación específicos. ¿Qué hacer, no? Ante esa. Sí, los partidos políticos están sufriendo, como muchas otras entidades, un proceso de transformación importante. Es decir, si uno piensa cómo se hace política ahora, las campañas, cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales se transmiten los mensajes, la importancia de las redes sociales, ve que eso está cambiando radicalmente. Y tendrá que producirse la transformación también en la estructura de los partidos políticos. También hay que mejorar la financiación. De hecho, ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento un proyecto de ley del régimen económico-financiero de los partidos políticos que introduce un control mucho más severo, una comparecencia del director financiero de los partidos ante el Congreso de los Diputados, un mayor control de las donaciones por el Tribunal de Cuentas, una mayor difusión pública de las donaciones que se puedan efectuar. Es decir, hay que extremar el control y hay que poner un régimen mucho más parecido al que puede tener, por ejemplo, una empresa privada, pero incluso con más requerimientos, al recibir básicamente subvenciones de los presupuestos generales del Estado para su funcionamiento, que los que tiene cualquier entidad privada. Tampoco es fácil dar con la solución, es decir, lo que funciona en otros países, en España no tiene por qué funcionar o ser bien visto. O sea, pues, por ejemplo, en Estados Unidos una empresa aporta dinero a un partido político con toda la publicidad del mundo, lo cual está muy bien. Y todas las personas saben que si votan ese partido político y accede al gobierno, tomará decisiones congruentes con los intereses de esa empresa. Y a todo el mundo le parece bien. Estoy convencido que ese modelo en España estaría sometido a bastantes críticas y no es perfectamente trasladable. Por eso, en España mantenemos una subvención pública al funcionamiento de los partidos políticos y posiblemente tenga que seguir existiendo. Ahora, hay que aumentar bastante la transparencia en su gestión y el rigor con que se administran esos dineros públicos. La cuestión relacionada con la proliferación de cargos públicos, por ejemplo, en el ámbito de la administración local, ¿no? La proliferación de ayuntamientos, de diputaciones, ¿no? El debate sobre reducción o no de corporaciones locales. ¿Qué se puede decir sobre este? ¿Cuál es su opinión en este sentido? Sí, pues lo primero, que no hay tantos en el sentido, digamos, peyorativo del término. O sea, en España sí que es verdad que tenemos muchos ayuntamientos, son más de 8.000, 8.100 y pico. Cada uno con su ayuntamiento y concejales. Bueno, lo cierto es que muchos de los concejales ni siquiera cobran. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, del problema de los ayuntamientos, decimos, bueno, ¿por qué vamos a tener que suprimir un ayuntamiento que, como ocurre ahora, la mayor parte tiene superávit presupuestario, los concejales no cobran y gestionan bien los servicios públicos a los ciudadanos? Sí que es verdad, como decía antes, que hay muchas capas de gobierno y del mismo modo que es fácil atraer a gente para que sea nombrado secretario de Estado o ministro, pues ya hay más dificultades para que acceda a una consejería de una comunidad autónoma o a una dirección general de esa consejería. Yo conozco gente que está desempeñando esos puestos de trabajo en las comunidades autónomas, gente de una valía también muy grande y que tienen un mérito muy importante de poder hacer esos puestos cuando posiblemente estarían en mejor condición en la empresa privada. Entonces, no hay tanto cargo público en el sentido de cargo político sufragado con fondos públicos y que tenga una responsabilidad no tanto de gestión de servicios públicos como de lo que consideramos como trabajo político. No, eso no es cierto. Y el caso que he puesto de los ayuntamientos es bastante significativo. Sí que es verdad que determinadas capas de gobierno que tienen que ser cubiertas y que ahí tenemos un problema porque si la administración no puede competir en sueldos con el sector privado y no puede competir con ello, y la reputación que tiene hoy en la política es la que es, pues no sé quién va a desempeñar esos puestos de trabajo. Entonces, eso tiene que ser un esfuerzo muy colectivo. Es decir, yo creo que uno de los motivos por los que hay que alegrarse la celebración de estos eventos es porque hay que recuperar la credibilidad de las instituciones y luego el mérito que tiene
un servidor del Estado o de una comunidad autónoma o un ayuntamiento en realizar una labor de la que se benefician todos los ciudadanos, que no está excesivamente bien pagada, pero que reporta muchos beneficios a la comunidad. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer entre todos, pero que es imprescindible para que se pueda afrontar el futuro recuperando esa credibilidad de nuestras instituciones. Por último, ¿cuál es su opinión acerca del enfoque de este foro de foros que se celebra aquí en la granja, que es el encuentro intergeneracional, el diálogo entre las distintas generaciones, ¿no? Sí, la verdad es que me parece sanísimo. El otro día estaba comentando con unos amigos que prefiero, que con toda la convulsión que hay ahora, prefiero la situación actual en comparación, por ejemplo, con lo que pasaba en 2007. Que es verdad que había un bienestar económico muy, muy importante, pero que la gente tenía muy poca interés y muy poca inquietud acerca, por ejemplo, del gobierno de su país, cómo funcionan las instituciones. Y eso ha cambiado ahora. Quizá muy dramáticamente en algunos casos, pero ahora desde luego ves, hablas con jóvenes y de repente les interesan estas cosas. Y tener la oportunidad de celebrar encuentros como este, en que se puede percibir lo que piensan personas que acaban de alcanzar su mayoría de edad, que van cumpliendo años, que tienen mucho interés en cómo funcionan las instituciones, que pueden tener un conocimiento muy certero de cómo funcionan de verdad y que entre todos podemos escuchar cuáles son los motivos de queja, qué se puede hacer para mejorar las instituciones y para mejorar toda la credibilidad del sistema en este diálogo de personas de muy diferente procedencia y edad, la verdad es que es un ejercicio fantástico. Y es precisamente estas cosas las que te permite dar, primero, con las soluciones que tienes que aplicar para resolver los problemas y luego, sobre todo, para ganar empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro para entender cómo ve las cosas y cómo se le puede convencer de que o no están tan mal o que se puede solucionar de determinada manera.